Hola, hola, muy buenos días. Señor, señora, ¿cómo amaneció? Esperemos que usted tenga también la buena actitud. Esa es responsabilidad de usted. No se ande quejando de que si este me habla, que el otro no me saludo. Déjelos, usted ocúpese de su vida y sobre todo con una buena actitud. Pues el tema de hoy vamos a hablar sobre la cultura de la vida, un reto actual. Así que quédese aquí en Abrazando la Vida, claro que sí. Muy Pedro, buenos buenos días. días. Ay, Muy con qué buenos y alegría. despiertos días tenga a usted. Por favor, claro que sí. Igualmente. Ay, ¿qué Lunes, será? iniciamos la Ay, no me quiero semana. estirar aquí porque caigo. Hoy es día 23 y hoy es día Ándale. de los Jorges. ¿Algún, Ándale. conoces algún Jorge? Uy, pues por toda la calle Muchos. me encuentro muchos. Jorges, Jorge. Jorgitos, Coques, ¿Los Coquitos. coques? Claro que ¿Verdad? sí. Pues muchas felicidades y un abrazo desde Sí. aquí a todos los Jorges. Y hay otro nombre por ahí, pero a ver, ahorita se ¿Jorjas? nos... ¿Habrá Jorja? No, no Jorge, creo. ¿Ah? no. Nada más Jorge. Que yo sepa, no. ¿Eh? Ya ves, Jorge, tantas Jorgito. cosas que hay ahorita en la histeria lingüística, cómo Pues cambian sí. los Sobre todo nombres. que, bueno, ya muchas, en el caso de los nombres personales, pues buen Sí. propio, se te dan chance, ¿verdad? Sí, Ya ajá. ves que hay personas que, tengo una amiga que les puso a sus niñas el nombre de ella y luego al revés. Oh, yo conozco esa técnica, pero no sabía. Ya se les Sí, ponen los nombres. pues ves que una es Mariana y la otra es Ana Irán. Anaira, Es mira. Mariana. Ok. ¿Y qué tal? Todos los días Viceversa. se aprende algo Al nuevo, rato ¿estás de se va a llamar acuerdo? alguien viceversa. Imagínate cómo le pondrías ¿Recíproco? el anib de la ref al Recíproco. revés. No, mejor así lo dejamos. Oigan, es lunes, iniciamos la Ay, semana, eso. esperemos una mañana fresca, ¿estás de acuerdo? Pero va bien rápido Bastante subiendo fresquita. la temperatura, estábamos con 18 grados, ya vamos en 20, el solecito. Yo creo que ya con eso, aunque esté fresquezón, pero pues ves el sol y ya como que dices, qué bonito día, Sí, ya pero más como quiera agradable. el El jalón así de que, calor. uy, sí. La verdad es que las mañanas están siendo todavía muy, muy, muy frescas, hay que disfrutarlas como que al rato nos vamos a quejar del calorón, así que Sí. bueno, pues sí, o sea, todavía tenga su chaquetita así delgadita para que pueda salir a gusto en este inicio de semana en la que, por cierto, ay, yo ando muy molesta. Si ¿Por ya me qué? preguntan si la rodilla me duele o no, pues es que la humedad de verdad está horrible en el ambiente. Ah, Entonces, okay. Tú tienes sí, esa hipersensibilidad que pero no de falla. más, ¿no? Eso. Para nada me falla. Entonces, bueno, esta semana hay probabilidades de lluvia, hay que estar muy atentos porque, bueno, ya ves que es la época en la que se hace la lluvia y luego ahora Sí, sí que sí, como sí, sí, witchy witchy sí. araña, luego Wichi, sale el sol wichi. Mira, hasta la y luego se wichi, wichi hacen hasta araña anda granizos. mareada. Sí, ya así como que vino Ya la no lluvia y sabes se la si sube llevó o y... baja, se mete o sube, se baja. Sí, Bueno, la pues. verdad es que sí. Pobre, pobre de Hasta witchy mareada está witchy. la wichi. No, es que sí, el clima está de verdad. Pues inestable todavía, pero Claro. no importa, hombre, ya estamos días de primavera, hay que disfrutar, bueno, también son días de alergia, esperemos y que usted se está preparando para salir, pues sí, tómese su pastillita o algo para la Ay, alergia, sí, porque, porque ahí andaban en sí. el gimnasio con el moco tilín desde las 5 Ay, de la es que es mañana. horrible, porque Saltan aparte, y ¿sabes qué saltan. se siente? Que te están haciendo así como con una plumita así en la nariz, así se siente, o en el ojo, bueno, en el caso personal así me toca, entonces como que dices, ay, siento que alguien me Ahí está andaban unos haciendo. mocosos, ahorita los vi, pero bueno, ya les dejaron ahí papel y les dejaron ahí un cafecito a ver si Ay, se pues es les que refresca. imagínate, quieres hacer ejercicio y pues estás estornude y estornude, Sí, pues sí, es sí. incómodo. Pero bueno, al rato Pero se les pasa. sí, nada más es en lo que ya se estaciona un poquito mejor ya esta temperatura y estos climas locos que estamos teniendo en este ya mesecillo del niño. Así que bueno, ya esta semana que Mucha viene es pura fiesta fiesta. para los niños y mayo ni se diga, oye, qué No, bárbaro. ya le agarró. Miró junio, mi cumpleaños. No, bueno, entonces Ay, así, ay, y hay ay. muchos cumpleaños en esta semana, de hecho hoy le mandamos un saludito a Paola Barrera que está festejando su cumple. Oye, a mí no me gusta cumplir el lunes porque se me hace que como que pasa, domingo No, y lunes hombre, no pues la valen. empiezas desde el jueves. Bueno, pues sí, pero como que el mero día, Pues como sí, que ya domingo y como que lunes ya siento te que quedan no las te velas ahí hacen. apagadas, pues ya las soplaste el viernes ahí, Ya, amiga. oye, la vela ya está así, ya le va a llegar al Sí. pastel, ¿no? Oigan, si usted tiene algún cumpleañero en este
este día, háganoslo saber. Recuerde que estamos en vivo en el 878-122-2222. Es el teléfono del Centro de Mensajes para recibir sus WhatsApp. 878-122-2222 y rápidamente estaremos recibiendo ahí todos sus comentarios. También para que, bueno, si quieren mandar alguna pregunta, algún saludo a nuestros invitados, pues con gusto también los estaremos recibiendo en esta mañana, en donde también, pues a la gente que nos escucha a través de radio, que es Recuerdo 96.7, muy buenos días, que tengan una excelente jornada de trabajo para los que nos están escuchando ahí en su lugar de laboral. Y por supuesto también a los que van en coche, pues bueno, mucha precaución, que lleguen con bien y que nos vayan escuchando aquí a Pedro y un servidor. ¿Tú tienes cumpleaños? Sí, mira, estuve buscando ahí en las redes y resulta que los cumpleaños no son de piedras. ¿No? No. O sea que no nos van a poder mandar piedras, pastel. Despiértense. Mira, Daniel Valenzuela es de la Casa de la Cultura de Nava. Okay. Es un chavo muy entusiasmado en el trabajo con la juventud. Y luego Martina Delgado de Del Río. Allá del Río, Texas, que es de Abrazando la Vida. Pues Martina, desde aquí ya sabes lo mejor. Y Pedro del Toro, de Educación Especial, de allá de Acuña también. Oye, de todas las regiones. Sí, de todas las regiones. Pero nos ven, lo mejor de todo es que a través de la tecnología, con esta maravilla que tenemos de Facebook, recuerda que también nos puede estar viendo, es muy fácil ubicar la página. Y tuvimos la bienvenida de mi sobrina Fátima, ya llegó de Vancouver. ¿Y que nos trajo algo? Ahí, bueno, ya nos había traído antes unas gorras y demás. ¿Quién sabe? Las maletas todavía no las abre. Apenas llegó ayer. Ahí no, pues ahorita saliendo te vas para allá. Ahorita, porque a ver si me queda ahora sí la tanga canadiense. Bueno, ya bajaste de peso. Con esperemos que de te haya álamo, traído algo. Espero que te haya traído algo que te quede de verdad. Sí. Venía con frío, que por allá estaba frío. No, pues pero vaya, que sí hace frío. Sí, pues ya está aquí y pues ya viene con muchas ganas, ahí anda viendo con grupos de jóvenes dónde incluirse y demás. Bueno, pues qué bien. Y como ella, y también hay mucha gente que salió de viaje, que regresa también a la ciudad. Pues bueno, bienvenidos aquí a Piedras Negras. Y quien viene apenas llegando y no conoce nada ni a nadie, pues bueno, aquí todos los días nos puede estar viendo, puede también estar preguntándonos si necesita saber los algo. Los que llegaron en la madrugada de Monterrey porque estuvieron en el concierto de Ozuna. No, pues hubo muchas actividades en Monterrey, ya ves que estuvo también este de Pal Norte. Sí, sí, sí. Y fueron varios conocidos y desconocidos. Conocidos y desconocidos. Bueno. Oye, también se puede comunicar a través del teléfono convencional 782-2815 para la gente que quiera mandar sus comentarios, sus saludos. Claro. Oye, hubo carrera también, ¿usted corrió? ¿Cómo le fue? Porque pues hay quien corrió de la carrera, ¿verdad? Sí, corrieron, pero para los tacos. O hay de los, no, o hay de los que corren y de ahí se van a darse su buen desayuno. Sí, yo conozco uno que así corre y lleva el taco en un lado. Así. Por si le baja la presión, le dije, te va a subir con el taco. No, o terminas la carrera y dices, ay, qué hambre tengo, sí, y te vas a desayunar unos tacos. Sí, da hambre. Pues sí, pero pues puro taco. Bueno, otra carrera. Al rato nos van a explicar. Yo me quedé con ganas de ir a la carrera. Sí, no, luego. Malamente. Sí, estaremos pendientes a la próxima. Ya dijo Chío, te vas conmigo. Ándale. Ahí nos vamos las dos de abuelitas corriendo. Y pues hay gente que también se fue al río, a Jiménez, acá, pues a donde hay el campo, o a la sequía acá de Manantiales también. Sabemos muchas personas, pues el fin de semana se llevan a los niños, se entretienen, juegan y pues aprovechan. Ya se regresan temprano. Oye, que por cierto, ayer fue el Día de la Tierra. Así que bueno, andale, pues qué mejor manera de celebrar que no tirando la basura, cuidando, separándola, ¿verdad? Uh-huh. Porque pues muchas veces nosotros no hacemos nada por nuestro mundo, y en específico de la tierra, que yo creo que ahorita la tenemos de verdad pues bien abandonada, cada vez hay más basura. Porque es la única y es la casa de todos. O sea, lo que se tire por aquí va a afectar por allá. Y bueno. No, y tú que has estado en lugares de otros países en donde la basura pues se recicla así. Es una cultura muy exactamente respetada. Y aquí, pues no, solamente cuando hay campañas en las que te van a pagar porque entregas algo y ahí vas y llevas. De otra manera no lo hacemos. Bueno, pues hay que cuidar a nuestra madre tierra. Así porque es. Nada más tenemos una. A ver a dónde nos vamos a ir. Y se anda acabando. Claro. Pues ahorita sí te puedo decir a dónde nos vamos a ir. Ah, ¿nos vamos a ir? ¿A dónde? A un corte comercial. Esto es Abrazando la Vida. Ahora sí estoy despierto. ¡Tarán!
Y volvemos. Eso, ya estamos aquí. Oye, ya se están comunicando con los saludos y quien sabe que tengo un cumpleañero. Dice, muy buenos días, yo tengo una amiga Georgina y está de manteles largos hoy. Y también a mi sobrino, fíjate, él se llama Jorge Alberto Esparza Castro. Que Dios le preste muchos años más a los dos. Un saludo y que tengan un buen día. Igualmente, excelente. Muchas gracias. Pues ahí está leído su mensaje. 8781-22-22-22. Mándenos sus mensajitos, ¿verdad? Uh-huh. Para que si usted tiene algún cumpleañero, como ahorita ya no lo hicieron saber, pues bueno, le mandamos saludos desde aquí. Oye, a veces hay gente muy despistada, ¿eh? Que cumple años y no se entera. No. Hasta que alguien le dice feliz, o si no, te lo recuerda Facebook. Es que ya como que no quieres, como que ya no quieres cumplir. Sí, de ay, bueno, repente, la, ay, es, pues si yo cumplía años. Exacto, pero fíjate que ahorita la maravilla del Facebook es sensacional. Mm-hmm. El problema es cuando no le ponen su fecha de cumpleaños adrede. Ah. Entonces luego dices, ¿cómo quieres que te felicite? Pues sí, vienes si, un si poco. Si Facebook no dice. Te entonces, sale nada más en año bisiesto. Ya, oye, de veras, ¿y cómo le haces los 31? Que no todos los sí, años hay 31. Sí, yo conozco ahí el padre Sabino, sí. Creo que es del 29. ¿De qué? ¿29 de febrero? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se cumplirá o se festeja pues una semana antes? Pues yo creo que se descumple, o se adelanta o se atrasa, pero... como reloj, el como horario de verano. Huella. No, pues aunque de que no deja, deja. El calendario. De que deja, deja. ¿No? Así es. Pues bueno, saluditos, por supuesto, a ellos y a todos. Oye, estábamos platicando ahorita en el corte comercial que estábamos uh-huh. viendo lo que fue, pues, lo que vamos a estar viendo de aquí hasta que sean las elecciones a los candidatos presidenciables. Ah, sí. ¿Qué tal? La verdad es que yo no vi completo el debate. ¿Tú? Yo tampoco, vi una parte, pero bueno, ahí era un jaloneo para allá y lo para acá. Lo que sí supe es que el Bronco dijo que les iba a cortar las manos a los... Oye, oh, todo sí. mundo manco aquí. Y la coordinadora del debate le volvía a preguntar y él le volvía a contestar que sí, se lo iba a cortar 2-3 veces. Me encantó un meme que me tenía atacada de risa. ¿Cuál? Porque dice, ya ves que siempre dejas algo guardado en tu refrigerador. Sí. Entonces dice, imagínate que dejas ahí, ya sabes, un pastelito así de, ay, qué rico. Que se te antoja mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, y de repente así, dijo, no, pues es que se comió mi gancito y pues le tocó hachazo en la mano. Sí, qué fuerte. Digo, son propuestas, ¿verdad? Y algunos yo creo que lo hacen con toda la intención de dar de qué hablar, sí, obviamente. Distraer la atención mientras sí. otros contestaban o no contestaban. Exactamente. Dicen que así como el que traía toda la expectativa, Andrés Manuel López Obrador, uh-huh. a final de cuentas fue el que según fue para abajo, pero... Pues bueno, todo esto es, pues sí, es que es increíble la cantidad. Y el menos defendible. Y te llevan, y te llegan por internet miles de cosas por WhatsApp en contra de él, que bueno, a veces sí. acuérdate que eso los hace más fuertes. Y la gente claro. en ese afán. El que se mueve más, pues va a mover más gente. Así pero, es. Bueno. Hay muchos conceptos y pues propuestas, a veces están medio aguerridos ahí en algunos puntos, uh-huh. pero pues a ver si las propuestas quedan un poco más claras, porque no estuvieron pues muy claras. Pues sí, digo, aparte pueden decir lo que quieran, al final de cuentas, ¿cuántos hemos visto que no han hecho lo que han dicho? Claro. Se ha quedado en el tintero, como dicen por ahí, dicen que el ganador fue Ricardo Anaya. Yo, ¿sabes qué me puse a hacer? A buscar la serie de Luis Miguel. Oye, no la pude abrir. Como era por Netflix, ¿por qué? Pues estaba súper mega saturadísimo. Ya lo pude abrir, ya está bien tarde de la noche y claro que así dije, no, mejor mañana lo la veo, pero me quedé picada. Luis Miguel. Porque es el en el inicio de... vi una partecita nada más, dije, al rato me echo completo al rato todo. Le sigues. Porque va a ser todos los domingos, pero está bastante interesante. Claro, y sobre tiene todo, una vida muy controversial, ¿no? En su sí. infancia. Pero ahí viendo, con este primer capítulo te dabas mucho una idea de por qué es así y de la forma de que su padre manipulaba todo. Es increíble. Luisito Rey. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, sí. No sabemos mucho, que fue como pero que un cantante lo que sabemos, frustrado. Lo sabemos bien. Exactamente. No, pues la verdad es que dio mucho de qué hablar. Digo, toda su vida ha sido así, ¿verdad? Claro. Pero conforme ha ido pasando, cómo los excesos forman parte de su vida, cómo también llegan a... Él se enamora y su papá no lo deja. O sea, es... Y aparte las mujeres que estuvieron alrededor de él. Una vida misteriosa. Chan, chan, chan. Ay. Pues hay que estar atentos de esto, ¿verdad? Porque todos los domingos se ya va a estar veremos. Presentando. Ya entonces, lo veremos. Ayer, bueno, adelantaron programas especiales uh-huh. con motivo del debate y de hecho también el debate tuvo que ver en la serie que iban a sacar de Netflix de Luis Miguel, también cambiaron el horario wow. pues a petición de y bueno, pues esperemos y que haya ganado alguien de verdad. Bueno, ya veremos. En las urnas. En los siguientes también. Así es. Oye, pues fíjate que la atención, hablando de la vida, cómo transcurre, a veces nos distraemos mucho sí. y nosotros a veces pues lo vemos, digo, cada quien en su ámbito, ¿verdad? Algunos en la escuela, otros en hospitales, algunos en las empresas,
A veces hay un cierto desinterés por vivir o por responder con un compromiso a la vida, porque a veces tenemos los lunes mucha inasistencia en ciertos lugares de trabajo. Ah, sí. En la escuela a lo mejor encontramos deserción escolar, hay niños con muy poco compromiso, y sabemos que detrás hay también familias. Todo eso pega en el aspecto de lo que es la vida. La salud, cada vez tenemos enfermedades más complejas, más profundas, muchos tratamientos, también agradecemos a la ciencia, ¿no? Todo lo que ha descubierto, pero como que se nos va la onda en cuestión de la vida, queremos todo muy rápido, muy fácil y que sea barato. Fíjate que el mejor ejemplo, de hecho yo se los ponía siempre, les daba ese consejo, ¿verdad? A las amigas que tienen a su primer bebé, porque muchas veces depende de la etapa de la que te encuentres de tu vida, es cuando dices, no, generalmente las mamás jóvenes de que, ay, ya que coma, ya que camine, ya que vaya a la escuela. Entonces, cuando tú te das cuenta, ese es un ejemplo clarísimo, cuando tú te das cuenta que te llega alguien y, ay, ¿cuándo empezó a caminar? Pues al año. No, ay, es que el mío una semana antes del año caminó, el diente le salió a los no sé qué. Entonces, ahí es cuando dices, oye, no disfruté en nada. Contempla el instante. No disfruté nada, nunca supe nada. Y ya cuando te das cuenta, ya tus hijos ya son adolescentes y no lo puedes regresar. Es un ejemplo de la vida que se nos va yendo y que no ponemos atención. Ay, qué bonito. Nos haces poner los ojos en la vida. Y pues sobre este tema de la cultura de la vida, que es un reto actual en el mundo, pues Doris Ramírez, pues ya está aquí con nosotros un ratito más y vamos a continuar. Usted no se mueva de ahí. ¿Se le está distraída usted en la vida? ¿Siente que no le saca jugo ni sabor? Pues quédese con nosotros. Esto es Abrazando la vida. Eso. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. El Museo de la Frontera Norte de Piedras Negras invita a la comunidad a conocer la historia de la ciudad en cada uno de sus rincones. Un lugar rico en cultura, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Informes al 78-283-60. Ven, aprende y diviértete. UANE, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad, UANE Campus Piedras Negras, que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en 2 años, universidad y carreras de licenciatura en 3 años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas, matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. UANE, sí me gusta. Porque tú eres la mujer más bella, la reina del hogar. Te mereces todo y nos toca consentirte. Mi persona favorita, un concierto a mamá. Espéralo muy pronto. Base Aérea Loveland de Del Río, Texas, está celebrando amistad con nuestros amigos en su 75 aniversario. Fiesta Espectacular Aérea presenta los Thunderbirds, F-35 Lightning II, Shockwave y muchos más. Abierto al público, sábado 12 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. Se requiere identificación con foto. ¡No te lo puedes perder! ¡Te esperamos! Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida y pues dándole la bienvenida a Doris Ramírez. Bienvenida, hola, Doris. Hola, muy buenos días, Doris. Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Sí. Así es. Doris, sabemos que tú eres una persona que siempre estás ocupada y sobre todo al servicio de la vida. Y qué bueno que nos vienes a traer esta reflexión sobre qué es la cultura de la vida en este mundo actual, que es un gran reto. Sí, la cultura de la vida
es, bueno, primero quisiera aclarar, ¿no? Que cultura, pues uh-huh. es como el cultivo, ¿no? Hablamos de cultivo uh-huh. y entonces tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres, con lo que el momento histórico que nos toca vivir, uh-huh. ¿no? Y cómo todo esto hace que se genere, ¿no? Ciertos productos o ciertas producciones, ¿no? Que es una de las inquietudes que yo en lo personal en los últimos años me preocupa como mujer, ¿no? Como ser humano, respecto a qué es lo que sucede, por ejemplo, que en consulta cada vez veo muchachitas, adolescentes, jovencitas y jovencitos que llegan con temas de vida muy importantes, como son, por ejemplo, los embarazos tempranos uh-huh. y que, o sea, muy jovencitas les hablo de casi 13, niña, 14, ¿no? 15 años, ¿sí? Uh-huh. Las más grandecitas, 17 años, y papá y mamá los llevan porque tuvieron intimidad con el novio, salieron embarazadas y están considerando la posibilidad del aborto. Y entonces son cosas que a mí en lo personal, les digo, como mujer y como psicóloga, como terapeuta, me preocupa, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Tiene relación con esta cultura de la vida. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo en esta época actual? Y que sin darnos cuenta permitimos todo este tipo de situaciones que luego resultan no en una cultura de la vida, ¿no? Sino más bien podríamos decir en una cultura de la muerte, uh-huh. donde una adolescente sale lastimada y el adolescente varón también, ¿no? Porque para el adolescente varón también es la preocupación de ahora qué voy a hacer, estamos muy chiquitos, uh-huh. ¿Cómo se me ocurrió hacerlo? ¿No? Viene todo lo que es el arrepentimiento, la culpa, y que nos lleva a esta confusión de emociones que luego nos hacen tomar decisiones equivocadas, como esa, de pensar en un aborto donde yo digo, uh-huh. es una situación donde sientes, ¿no? Que saliste lastimada uh-huh. y luego le vas a agregar otra, ¿no? Claro. Es como algo doloroso, difícil, feo, más otra cosa. Te que hundes. Exacto, entonces yo digo, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos como que ahora de pronto en uh-huh. una cultura también de todo es desechable. Claro, todo lo que no tiene que ver con eso. Lo desechas, sí. Simple y sencillamente. Sí. Ah, es que esto, tíralo, sí. lo evito y eso ya lo estamos viendo. Al principio a lo mejor podría ser con platos o algo sencillo, pero ya lo estamos humanas. Haciendo ya con vidas. Exacto, estamos viviendo. Y no asumimos las consecuencias. Así es, Penélope, estamos viviendo en una cultura de lo desechable, bien lo dijiste, de lo que me estorba, lo quito de en medio, uh-huh. sin darme cuenta que a veces puedo pagar sí. precios muy altos. Ahora, en esto. Aquí me suena mucho que el sujeto se está tratando como objeto. Sí. O sea, el ser humano lo tratamos o lo valoramos. Incluso, pues, yo creo que la cultura de la vida debería ser una expresión viva. Desde la dignidad, ¿y qué es lo que estamos haciendo los adultos para las nuevas generaciones? Sí, porque nuestro compromiso precisamente con la vida, uh-huh. nuestra responsabilidad acompañar y orientar a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a los más cercanos, que son nuestros hijos, ¿no? Nuestros sobrinos, nuestros vecinos. Y comenzar a ser reflexivos, porque yo en lo personal pienso que incluso a veces, aunque tengamos ya la madurez, hablando uh-huh. De las diferentes etapas de la vida y podemos decir, no, ya es un adulto maduro, sí, biológicamente hablando, pero a veces en cuanto a las emociones, en cuanto a saber resolver una situación, siempre en pro de la vida, del respeto a la vida, a veces nosotros también como adultos estamos confundidos, ¿no? Claro. Uh-huh. Y entonces es cómo puedo orientar adecuadamente a favor de la vida a alguien más joven que yo, a un adolescente que está confundido, precisamente porque es
característico de la propia etapa de la vida, ¿no? De la adolescencia, claro. ¿No? Y aparte, me imagino que tiene que ver mucho con el estilo de vida familiar que se tiene, uh-huh. La cultura basado en la dignidad humana y en los derechos también de las personas. Porque si no conocemos nuestros derechos, ¿cómo vamos a luchar por ellos? Claro. Tienes toda la razón, Pedro. O sea, a veces vivimos situaciones en las que desconocemos la realidad, uh-huh. En la que estamos viviendo. O sea, a veces queremos hacerle como las avestruces y cerramos los ojos y hago como que, no, o sea, mi adolescente, mi hijo adolescente es diferente, ella o él nunca se atrevería a tener vida íntima, jamás va a andar tomando en los antros, uh-huh. Menos considerar en alguna sustancia uh-huh. Como es una droga y la realidad es otra, ¿no? Y entonces claro. La cuestión es, yo como adulto, poderme tener esa claridad, claro. ¿No? Y moverme siempre a favor de la vida, acompañando a mis hijos, especialmente con ese respeto, ¿no? Porque a veces también queremos como es que porque yo te digo, y entonces creo que con ser autoritario, con eso, mis hijos me van a obedecer. Y es que mucho está lo que es sí. la expectativa y lo que es la realidad. Lo que es la realidad. Realmente, o sea, ahorita hemos visto, como dices, el mejor claro y ejemplo que uh-huh. Hay, pues es en el caso de las niñas que están siendo prácticamente uh-huh. Mamás jóvenes, en donde pues como una niña va a saber a cuidar otro un bebé prácticamente. Ahora, ¿qué podríamos hacer para cambiarles esta visión de la vida? Porque a lo mejor uno como mamá uh-huh. De adolescente dices, híjole, porque generalmente nos cegamos, ¿verdad? Y hasta uh-huh. Que pasa alguien, o te pasa que estás en pláticas, no, mi hijo es incapaz. Cuando tus hijos te dicen, mamá, sí. De fulanita, tu amiga, uh-huh. Es un borrachísimo, ¿eh? Y tú, ay, no, si él ni toma. No, ya sé. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Les podemos decir, ¿sabes qué? Pues uno no se quiere meter en problemas, ¿verdad? Pero también hacerle ver que a lo mejor ese muchachito que toma desmedidamente y que aparte puede causar un accidente uh-huh. O él mismo puede pasar. Puede lastimarse. ¿Cómo claro. Le podremos decir para que la mamá no se sienta mal? ¿Se vale meterse en ese aspecto o no? Yo creo que como seres humanos tenemos que aprender a apoyarnos, ¿no? Para eso estamos aquí. Somos hermanos, o sea, aunque seamos de diferentes, hace rato no que escuchaba la parte del programa, aunque seamos de diferentes partidos políticos, de diferentes creencias religiosas, de diferente país, o sea, somos hermanos y estamos aquí para apoyarnos en la medida de lo posible, ¿no? Porque sí. En esta época actual en la que cada vez se promueve más el placer por el placer, lo que llamamos el sí. Hedonismo, donde se promueve mucho y hay quien lo considera como la solución, el uso del condón, en donde dice, no, puedes tener vida íntima, no pasa nada, mientras nada más uses el condón, teniendo la idea equivocada de que el condón es 100% seguro uh-huh. Y se promueve a veces como el 99%. En la vida real no es así, esto no es real. O sea, precisamente por esta promoción que se hace equivocada, es que muchos jóvenes, jovencitos, creen que nada más usando el condón y con eso ya no se va a generar embarazo. No, o que no les va a pasar nada. Y realmente, vemos, ¿no? que las estadísticas en cuanto a enfermedades de transmisión sexual van en aumento, ¿sí? No es algo que digamos, el condón ha funcionado y entonces se ha disminuido. No. Definitivo que no es así. Fíjate, hay una variable muy interesante en los casos que hemos atendido, que no es nada más el acto en sí sexual, sino también lo que conlleva después de un vacío emocional. Que a veces sí. Se sienten personas muy vacías y por lo tanto empiezan a tener una vida muy promiscua sí. Para sí. Llenar ese vacío. Es que buscas, a final de cuentas, buscas, como decías el otro día, si ella me habla bonito, si me da lo que otros no me pueden dar, entonces es bien fácil que caiga, sobre todo los adolescentes, ¿no? Sí, tú hace rato preguntabas qué podemos hacer como papás uh-huh. Y yo creo que es primero que nada tener ese acercamiento emocional con nuestros hijos adolescentes, porque a veces nos volvemos o mucho regaño y no hagas esto, y es que ya te dije, y es que mírate en el espejo de allá del vecino,
Y perdemos esa intimidad emocional, ¿no? Y por otro lado, hay quien a veces es todo lo contrario, o sea, o mucho regaño o a veces como sobreprotección en exceso, evitando también siendo abierto respecto a estos temas, ¿no? Por ejemplo, de las relaciones sexuales a temprana edad, porque creemos, ¿no? Es que mi hija sería incapaz de hacerlo, ¿no? La realidad es que la presión social, la cultura en la que estamos viviendo, o sea, es mucha la presión que se ejerce sobre los adolescentes para que tengan vida íntima a temprana edad. Es una realidad. Claro, la cultura de la inmediatez. Sí, hoy de es, todo rápido. Claro, y viendo lo que es la cultura, y tú lo decías ahorita al inicio, no es nada más la familia, sino también está el arte, la música, la literatura, porque también, ¿qué pasa con la vida en la música? ¿Qué pasa con la vida en las artes, en el cine, en la radio? O sea, los programas, los medios de comunicación también, si estamos poniendo los ojos en la muerte o en la vida. Sí, tienes toda la razón, Pedro. O sea, tenemos que tener cuidado, así como cuidamos el alimento que entra a nuestro cuerpo, que también en la época actual a veces andamos muy desubicados, ¿no? En cuanto a cómo cuido mi cuerpo, ¿no? Porque comemos lo que llamamos mucha comida chatarra y que decimos, bueno, desde ahí comenzamos, ¿no? Desde cómo duermo, qué es lo que como, o sea, qué es lo que escucho, ¿sí? Qué es lo que veo, ¿sí? Qué es lo que hablo, porque la realidad es que esto es un todo completo, ¿no? Es como una... Ahí va la vida. Entonces es importante comenzar a revisarme yo y decir, o sea, duermo bien, porque ahorita también otra de las características de la cultura actual es como que duerme poco y luego tómate a ver qué para que al día siguiente funciones. Y antes era café negro, decíamos, ¿no? Para que te actives. Ya ahorita... No, ya te venden unas bebidas preparadas que quién sabe qué traen. Y está comprobado que hasta te dan ataques al corazón por eso. Sí, sí. O ya no duermes. Gente joven. Sí, que decían, oye, sí, a mí me ha tocado, ¿quién me comparte? Y dice, no, llegué ahí por ahí, me tomé tal bebida y no, hombre, o sea, toda la noche aguanté y le seguí al día siguiente y yo, wow, ¿no? Oigan, yo creo que, no sé, digo, para las personas que nos escuchan y nos siguen a través de la televisión, pensarán que estamos hablando de la cultura de la vida, porque a lo mejor andamos allá muy adelante. Pues yo les diría que nosotros venimos muy de cerca de la cultura de la muerte. Sí. ¿Sí? Somos tanatólogos, acompañamos a gente que va a morir, acompañamos a personas que tienen duelos. Y ahorita le decía a Penélope que cuando una persona sabe que va a morir, le tiene mucho miedo a ese fenómeno, pero no tanto a la muerte, sino el darse cuenta de que ya la vida se le acabó y que no vivió. Ese es lo que duele. Fíjate qué interesante, porque realmente aprendes a ver la vida de otra manera, ¿no? Sí, sí. Totalmente, porque en el momento en que te dicen... Pues ya tienes una enfermedad terminal, simple y sencillamente. Hay poco pronóstico de vida. A lo mejor vives un mes, a lo mejor vives un año, pero ese mes, ¿y cuántas hemos escuchado, cuántas veces hemos escuchado esa palabra, ¿no? Ya, esa frase ya muy trillada de que voy a vivir como si fuera el último día de mi vida? Pero ¿cuántas veces nos quedamos en el stand-by, verdad? De que no, espérame, todavía no. Hay que vivirlo me con voy dignidad. A esperar tantito y así me voy, y así me voy. Ajá. Y esa puede ser la diferencia de disfrutar la vida. Y este tema, fíjate, qué bonito lo que se está moviendo aquí, porque este tema yo quisiera saludar desde aquí, con todo el corazón, y nosotros tres desde aquí, a las personas que quizá tengan ahorita un diagnóstico terminal, ¿sí? Que digan, bueno, a lo mejor yo estoy en esa situación, tengo una enfermedad muy grave. Pues lo importante es vivir el instante, ¿sí? ¿Cómo se siente usted ahora? Aquí y pues con nosotros y con la gente que tenga ahí en un lado y poder decir gracias, porque la vida no está comprada, incluso hasta nosotros que estamos aquí, pues ahorita presumimos de una salud, pero bueno, yo pienso que es lo que dice ahorita Penélope, la responsabilidad de vivir este día como si fuera el último,
sano o enfermo, pero hay que vivirlo. Como que a veces hasta estás esperando que te digan que te vas a enfermar y sí, que te va a ir muy mal. Y ahora sí, ahora entonces, con dices, el susto. Ah, no, entonces ahora sí, ¿verdad? Ya voy a, no sé, ya voy a dejar de trabajar, me voy a jubilar, voy a vivir de mis ahorros. ¿Cuánta gente se la pasa cuidando todo su dinero y su casa y sus cosas? Claro, dices, claro. Oye, pues ya si estás en la última etapa de tu vida, pues vende tu casa y ponte a viajar. Y sí, claro, obviamente con medida, ¿verdad? Porque igual también dice uno de pronto, híjole, ya me quedé sin casa, sin nada, ¿no? También hay gente que dice, pues de algo me he de morir. Pues sí, señora, pero muérase tranquila. No le busques. No, la verdad es que es un tema en el que, pues, digo, hay miles de ejemplos, pero sí, en el caso de ustedes, como dicen, con el tratar con gente que está en situación así, sí nos deja mucho aprendizaje, porque sí es muy cierto que siempre estamos viviendo en el acelere de nuestras vidas, no disfrutamos, como te decía, a veces a nuestros hijos, que es algo muy sencillo, nunca te sentaste, ya de grande, nunca me senté con mi hijo a hacer una tarea. Y ver la nunca vida. Fui a un festival de niño porque siempre tuve, ay, qué flojera, y esas cosas me quitan tiempo. Vives tan así que estás buscando cosas para que te den más vitalidad, cuando la vitalidad te la das tú mismo con tus horas de sueño, con tu comida saludable, que es difícil hacerlo, y a lo mejor es más rico comerte unos fritos o unos tacos con mucha grasa que una jícama y pepino, ¿verdad? Pero a final de cuentas, tu salud lo va a resentir. ¿Y cuánta gente conocemos que tiene ahorita una enfermedad terminal o que tiene un cáncer porque no se cuidó? Claro. Es al final de cuentas la consecuencia. Sí, y porque estamos, de alguna manera hemos ido viviendo esta vida sin tener esa conciencia de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? No pusimos atención a la vida. Así es, o sea, vamos simplemente dejándonos llevar sin poder mirar con claridad de qué manera estoy viviendo mi vida, tan simple estoy durmiendo las horas, que siento yo que necesita mi cuerpo para descansar. Y mira, que estoy hagan la tomando prueba un los día. Alimentos. Sí. Que hagan la prueba un día. Un día duérmete temprano. Ay, ¿cómo te vas a levantar? Sí, la cara. Adelgazas. Debe diferente. Tu cuerpo se regenera. Nada más haz la prueba un día. Así es. De dormirte temprano y cómo te levantas. No, la. Como Pedro. Y es que si tienes pila, andas de buen humor. Claro. No te estás durmiendo porque estás así, eso te genera estrés, mal humor. Y aparte, Penélope, la gente que duerme poco son los que tienen más accidentes en las empresas. Exacto. Sí, y el organismo, ¿no? Pues es algo que, como dices, tan simple y a la vez en la época actual algo tan complicado, ¿no? Como dormir adecuadamente para que todos mis órganos internos hagan su función de regenerarse, hay ¿no? que dormir. Porque finalmente es algo que va a cobrar factura nuestro organismo, pero vivimos en esta época donde todo es rápido, todo es fácil, todo es desechable, ¿sí? Lo que me estorba lo quito de en medio, sin darme cuenta que luego, sí, ¿no? Pues la realidad es así, claro. ¿No? Ya ahorita vivimos situaciones que considerábamos antes como de la ficción futurista, y pues ¿no? Ya está el presente, ya está en el presente. Es, oye, Doris, es. Pues vamos a irnos a un corte comercial y ahorita seguimos comentando sobre más tips para poder ponerle atención a la vida, porque claro la vida sí. Se nos va así como el espacio este. No, espérate, ¿y vida? Solo hay una. Ándele, sí. Y si no, después. Y hay que vivirla. Ándele. Ay, un abrazo y un besote a toda la gente enferma que nos está viendo y que dice, ay, qué bueno que estos están hablando de la vida. Los queremos. Échele ganas. Así que nos vamos a un corte comercial y no se me vaya a perder en el corte. Se me queda con nosotros, ¿sí? Esto es Abrazando la vida. Claro que sí. Coahuila es un estado lleno de lugares mágicos y secretos por descubrir. Adéntrate en el mundo prehistórico. Coahuila, tierra de dinosaurios. Somos el estado con mayor diversidad de organismos fósiles de todo el país. Desde restos vegetales hasta restos de dinosaurios enteros. Lugares, municipios o museos te están esperando. Haz turismo en Coahuila. Estado de Coahuila.
Grupo Gasco solicita personal para Piedras Negras y Ciudad Acuña en sus diferentes áreas. Chofer de pipa, encargados, secretarias y despachadores. Se ofrecen prestaciones de ley. Además, cada despachador que traiga uno nuevo se le dará un bono de atracción de 500 pesos que se le pagarán al tercer mes de trabajo. Al despachador de nuevo ingreso se le dará un bono de permanencia de 1,000 pesos al cumplir 3 meses trabajando. Acudir con solicitud elaborada a la oficina ubicada en Avenida Heroico Colegio Militar, número 854, Colonia Las Fuentes, en Piedras Negras, Coahuila. Y en Ciudad Acuña, en gasolinera ubicada en Boulevard de Saltillo, que se encuentra Cruz Roja. Hazlo por ti. El dengue, chikungunya y el virus del Zika se transmiten por un mosquito y ponen en riesgo nuestra salud. En Coahuila, vamos a prevenirnos. Vacía el agua acumulada en objetos que tengas en tu patio. Tira aquellos que no utilices y que almacenen agua. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Utiliza mosquiteros en ventanas y puertas. Recuerda, sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Hazlo por ti. Estado de Coahuila. Estudia 2 carreras en 3 años, 8 meses. Beca y excelente ambiente universitario. Contamos con instalaciones súper. Y carreras que solicita la industria de la región. Somos Correcaminos. El gas más seguro es el gas natural. Conagás te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Si vieran qué estaba haciendo ahorita Pedro, estaba, dicen por ahí, estoqueando, coloquialmente. Oigan, saludos para Humberto Méndez y Alejandra Esquivel, que nos manda también su mensajito, saluditos. Recuerde que si quiere mandarnos algún comentario, alguna duda, o a mandar festejar, a felicitar a alguien, al 8781-222222. Oye, queremos, ya ahorita estábamos en debate aquí en el corte comercial. Porfirio López dice, viva mi super channel y su gente. Abrazos, qué bonito programa. Sí. A ver, Porfirio, ¿de dónde? Pedro, ¿dónde andas? Vamos a hacer una apuesta, Pedro y yo aquí, y Dori será la testigo. ¿Sí? Que él dice que tú estás en la Ciudad de México, hemos visto que pones, pero está, ¿de dónde trabajas o qué haces? Porque yo veo que como que es Correcaminos. Correcaminos. Sí, porque ya está tenemos una petición para ti, Porfirio. Sí, por favor, manifiéstate. Oye, también te saludos. Queremos, Porfirio. Hay mucho. Sí. Y Paola González dice, Paola nos dice, hace falta cultura de la prevención. Y sí, claro. Y saluditos a todos los que nos están viendo. Un besote, como dice Pedro, y por también supuesto. Un abrazo para todos aquellos que se encuentran también en una situación especial o diferente, que es con lo que nos quedamos ahorita en el corte comercial. Yo creo que aquí para cerrar con broche de oro nos quedaría en este día, de verdad, reflexionar de nuestra vida, de lo que creemos que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, y poner un alto y disfrutarla. Claro. Hay que, ahora sí, como dice ahí la gente, ¿no? Hay que pelar los ojos y parar las orejas, porque la vida se nos va. Como mi abuela paraba las orejas cuando se enojaba. Yo conozco uno que come y plac, plac, plac. Es humano. Bueno, Doris, algunos tips como para poder poner atención y estar alerta de cómo estamos viviendo la vida. Sí, bueno, yo, son recomendaciones muy sencillas, igual que Penélope hace rato que decía, háganlo un día, yo les diría, pruébenlo, sí, prueben estas recomendaciones. Es aprender a alimentarnos de una manera saludable, consumir más de lo que se da en los árboles, ¿no? Porque luego a veces le abrimos ahí al refri y decimos, todo esto es procesado, entonces sí tenemos que ir retomando la alimentación natural en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. El poder dormir bien, que ya lo habíamos compartido, bien importante el hacer ejercicio.
El ejercicio, una de las recomendaciones es hacerlo de preferencia en contacto con la naturaleza, ¿no? Ah, qué bonito. Hay quien habla de veras de los beneficios maravillosos que puede tener el simple hecho de caminar descalzo, sobre todo donde hay pasto, ¿no? Ay, en la playa también, qué rico. En la arena, ¿no? Entonces lo importante que es poder tener esa ejercitación, le digo, tan sencillo y con tantos benéficos como es la caminata y que es gratis, claro, sí, ¿no? Uh-huh. En contacto con la naturaleza. También es importante el darnos todos los días un tiempo para hacer meditación. Hay quien le llama orar, hay quien le llama rezar, uh-huh, pero esto es muy importante y dentro de la meditación, la oración o el rezar, siempre, siempre agregar el ingrediente importante que es la gratitud. Qué bonito. Porque cuando yo me focalizo, pongo la atención en todas las cosas que yo puedo agradecer a la vida, esto es de gran bendición, no nada más para mí, sino para los que me rodean. Uh-huh. Hablando precisamente de la relación en familia, de lo importante que es acercarnos a nuestros hijos, es bien importante poder promover, enseñar la gratitud a nuestros hijos, ¿no? Porque luego a veces nuestros hijos, ¿no? Sobre todo, retomo el punto de los adolescentes, a veces todo les choca, todo les cae mal, sí, es que estoy aburrido. Todo les molesta. Ajá. Entonces, sí, tienes razón. Entonces, si yo luego, sin darme cuenta, caigo en ese círculo pues sí, no haces nada, te la pasas todos los días desvelándote y en el Facebook, entonces yo también sin darme cuenta me sintonizo, ¿no? En esa situación dejando de ver lo bueno de la vida, por eso es importante desde el amor inculcar la gratitud, la oración, uh-huh, el respeto a la vida desde que los niños son pequeños. Dígame. Muchísimas gracias por venirnos a recordar, ¿verdad?, de poner los ojos en la vida y sobre todo disfrutarla. Ay, no, sí, al contrario, gracias. muchas gracias nos lo vamos a llevar a todos tarea. Ustedes. Nosotros sí batallamos, pero ahí la llevamos. Esperemos que la vida nos vea, aunque sí, nosotros no nos olvidemos de ella. Muchas gracias, Doris. No, feliz inicio de semana. Ay, igualmente. Y a seguir igualmente viviendo con esa pimienta. Sí, muchísimas sí gracias. Y eso, la salsita y salecita. Claro, y nos despedimos también de... No, ¿recuerdo? Vamos primero a una pausa comercial, ¿sí? Y ahorita vamos a regresar. Sí, porque les vamos a nuestros amigos de radio, les vamos a dar una recetita energética. Ahorita van a ver. Y sabrosa. Bueno, pues nos vamos a un corte comercial. Ya tengo hambre. Y volvemos. Esto es... Abrazando la vida. Ah, ya se me movió la amiba. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. En Torreón, Coahuila. ¡Teleferilízate! Porque el que logre teleferilizarse, un buen teleferilizador será. En el teleférico del Cristo de las Noas vives una experiencia increíble. Diviértete en el mejor de los paseos. Ven con tus amigos y teleferilízate. ¡Teleferilízate! En Torreón, Coahuila, el teleférico te está esperando. Estado de Coahuila. Super Channel 12 te invita a participar en el primer concurso de dibujo y reportaje periodístico Lo Mejor de Mi Ciudad, en dos categorías. El dibujo será para la categoría mini de 6 a 11 años y el reportaje periodístico para televisión en la categoría junior de 12 a 15 años. Consulta las bases en nuestra página oficial www.superchannel12.com o en Periódico Zócalo. Los ganadores recibirán regalos sorpresa. La fecha límite de entrega de dibujo y reportaje periodístico para televisión es el 27 de abril. Super Channel 12 es el canal de las noticias y el canal que todos vemos. En Coahuila, la cultura es educación para todos. Durante abril, iniciamos los conciertos de la Orquesta Filarmónica del Desierto.
celebramos el mes del niño en la Casa de la Cultura de Saltillo y abrimos diversas convocatorias, como la del Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española. Revisa la cartelera completa en coahuila.gob.mx y participa. Estado de Coahuila. Bueno, pues ya estamos aquí platicando con Adolfo. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. Qué bienvenido eres. Huele bien rico. Ahora les cambié el tema. Ahora ya vamos no nos a hacer una Pedro, que receta. Ya venía preparado para hacer ejercicio, sí. Y nos traes una receta que me llama mucho la atención, porque solamente que son 1, 2, 3, son 4 ingredientes. Son 4 ingredientes. Con esto podemos hacer una alimentación previa a un entrenamiento, ¿verdad? Okay. Y nos va a aportar las energías que nuestro cuerpo necesita, uh-huh, para el entrenamiento. O sea, por ejemplo, si ahorita yo me voy a ir al gimnasio, uh-huh, o Pedro, que se levanta a las 5 de la mañana, sí, se dice que no se debe de ir en blanco a hacer ejercicio. No, sí, hay que comer algo. ¿Y esto se puede hacer? Lo pueden usar como, sí, previo al entrenamiento. ¿Cuántos minutos antes? Porque luego también hay gente que va con la panza. Unos 30 minutos antes lo pueden uh-huh hacer. Lo que te despiertas, sí, y lo que te estás cambiando y todo eso puedes estar haciendo. El ajá, okay. A ver, Adolfo, nosotros confiamos en ti porque eres nutriólogo y eres un instructor y aparte eres un hombre que ha participado en concursos de físico. Ahora sí, díganos. Así sí se le ve. Queremos quedar así como usted. Nada más, ¿qué me tengo que comer? Bueno, miren, vamos a ver primero los ingredientes también para que los apunten ahí en casita. Okay. Vamos a utilizar lo que son fresas, ¿verdad? Fresitas. Una fresa normal. Hay que recordar que, por ejemplo, pues la fresa tiene grandes cantidades de vitamina C, ¿verdad? Que nos ayuda, uh-huh, para el sistema inmunológico. ¿Y más o menos como cuántas fresas está recomendable? Podemos utilizar tres. Tres fresas. Tres fresas, sí. Ok. La otra es un toque de miel. Es miel maple, ¿verdad? Pero sí, es light. Miel de maple. Que sea light. Esta, por ejemplo, tiene. Es Splenda. Okay, uh-huh. Y es muy baja en calorías. ¿Y lo puedes cambiar por leche, perdón, por light, miel de abeja o tiene que ser light? Mejor. Lo pueden cambiar si quieren, una cucharita. Muy bien. Okay. Y el otro ingrediente que vamos a ocupar es, uh-huh, es cereal, ¿verdad? El cereal integral. Uh-huh, puede ser. De son distintos, como hojuelas, ¿verdad? Ajá, uh-huh, distintas hojuelas. Y esta nos va a dar la energía, ¿verdad? Para el entrenamiento. Que dure un poquito más la energía durante el entrenamiento. Tiene como fibra, ¿verdad? Ah, tiene fibra, es importante, sí, que tenga fibra. Ok, cereal con fibra. Cereal con fibra. ¿Y eso qué, una tacita o qué tanta porción? Más o menos, media taza. Media taza, sí, porque ahí nos podemos perder. Sí, es que dijo que cereal. Y el último ingrediente, pues es un yogur, ¿verdad? Uh-huh. Griego. También es bajo en grasa y hay que checar, es muy importante, ¿verdad?, checar las etiquetas nutrimentales. Muy bien. Que tengan bajo porcentaje de grasa y de azúcar. Okay. Sí, y el carbohidrato también. Ok, en el caso de estos griegos hay muchísima, hay infinidad de marcas y, uh-huh, y sabores y demás, pero no todos son bajos en calorías, sí, y en grasa. Eso es importante, ¿verdad? Siempre checar la cantidad de carbohidrato y de azúcar y de grasa. Ok, pues bueno, ahí estamos entonces listos para hacer esto que es una mezcla muy fácil y muy rápida. Pero vamos a despedir a la gente de Recuerdo 96.7. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestros amigos de la radio. Así es, mañana ya nos volveremos a escuchar. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí en lo que es el Super Channel 12 y nos das entonces ahora sí la receta. ¿Preparamos dobladita uno? Ok, sí, dobladita. Claro. Por favor. Bueno, muy bien. Primero hay que machucar un poquito aquí el cereal, ¿verdad? Que quede más adentro o menos. Adentro de la bolsita. Adentro de la bolsita. Con un vasito nos podemos ayudar súper bien. Sí, con un vasito. Ay, fíjate. Poquito, que quede poquito. Oye, y si alguien dijera, la fresa no me gusta, no. Lo podemos cambiar, ¿verdad? Por alguna otra fruta. Okay. A lo mejor estaba pensando en durazno, por ejemplo. O fruta de la kiwi, temporada, puede ser. Alguna, ajá. Ahora, esto lo podemos, si hay una persona que va al gimnasio en la tarde, noche, ¿también se puede tomar? Lo puede hacer antes de entrenar, ajá, uh-huh, o también después de entrenar. O a veces utilizamos en el ejercicio, uh-huh, lo que le llamamos la comida trampa. Uh-huh. Esto también lo pueden usar como una comida trampa. Okay. ¿Y qué es la comida trampa? La comida trampa es cuando podemos comer algo que es fuera de la dieta que normalmente llevamos. Ah, como un snack. Uh-huh.
No, algo no. fuera de okay. Lo que no, normalmente, o sea, no comes. Ay, a pues lo mejor, yo ando siempre en la trampa. Tú, entonces, tu padre es un tramposo. No, lo que pasa es que hay veces que de pronto dices, quiero comer algo más, y ya te comiste tu snack, okay, ya te comiste tu comida. Ya entonces, como que dices, siento que necesito algo. Que te, pues, me quedó un huequito. A mí siempre me quedó un huequito. Ay, disculpe, Clarito. La comida trampa es, por ejemplo, ustedes tienen sus 5 comidas al día, sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, a lo mejor un día dicen, voy a hacer mi comida trampa. Ah, bueno, a lo mejor en la comida la cambian. A lo mejor ahora se comen una hamburguesa, ¿verdad? Ajá. Así, y luego ya las demás comidas son normales. Intercambias y luego te regulas. Y luego, okay. Sí. Como que dices, y esto no va a traer un gran beneficio para volver a echar algunas hormonas, uh-huh, y que nos vuelva a ayudar a bajar grasa y de peso, ¿verdad? Sí, okay. Eso es lo que... Oye, ¿y le echas todo el yogurt? No, vamos a poner como pequeñas... capitas, por ejemplo, ponemos el yogur y luego ponemos una capita, ¿verdad? Y luego vaciamos poquito cereal. Ok. Así como preparan los helados ahí en una tienda que yo conozco. Que algo le ponen abajo y luego le ponen arriba. Okay. Vamos a ir poniendo como capitas, ¿verdad? Es que sabes también algo muy importante de las comidas, sobre todo de la dieta, que se vea rico, porque generalmente se ve feo y como que dices, ay, no tengo ganas de comer. Ya estoy salivando yo aquí. Sí. Y sobre todo pasar a las personas que son muy hiperactivas, que se comen las cosas directamente de la lata en lugar de prepararlo. Yo pienso que eso también te baja mucho la ansiedad, ¿no? Sí, esto también por la fibra hace que nos mantengas más de un tiempo de comida a otra, más satisfecho, que te sientas más lleno. Porque yo nunca había preparado las cosas así. No. Vas así como va cayendo y dale. Sí. Pero pues mira, así, y luego tranquilo. Desde ahí empieza la meditación. Le podemos poner fresas y así lo vamos llenando hacia arriba hasta que terminemos los ingredientes, ¿verdad? Ponemos una capita de yogur, una capita de cereal, una capita de yogur y una capita de... Ahora fresas. ¿Cuántas veces te puedes comer esto al día? ¿Solo una? No, solo una antes de... Digo, porque igual y luego dices, voy a hacer ejercicio en la mañana y luego a la mejor en la noche otra vez y me echo... Pues algunos sí vamos en la mañana y en la tarde o en la noche. No, con una vez es suficiente, ¿verdad? Antes de... Eso se me antoja más como para en la noche. En la mañana a mí no me da mucho por... Aquí hay otra cosita, ¿verdad? Hay que tratar de comérnoslo temprano, ¿verdad? Para que como trae el cereal y trae la fresa, ya no muy noche, no, porque hay que recordar que... el azúcar de las frutas se nos puede convertir en grasita. Ajá. Entonces, por eso hay que... O sea, temprano. Temprano, hay que comerlo temprano. Hay que cenar como la abuela, como a las 7. Casi sí. Así sí, lo que pasa es que si no, pues todo eso bueno se te convierte en malo, sí, al pues final ahí de se cuentas. Te queda otra vez. Y es que también suele suceder eso mucho, ¿no? De que dices, como es natural, es fresa, es no frutita, abuse. Y a la mera hora de pronto... Sí, nos trae problemas. Ahora, la miel, ¿qué función tiene aquí? ¿Es para que le dé sabor diferente? Para que le dé un poquito, sí, de sabor y también para que nos dé un poquito de energía, ¿verdad? También okay. nos sirve. Bueno, más o menos aquí quedó el postre. O sea, la idea es ir poniendo el yogur, ¿verdad? Una capita de cereal, uh-huh, una capita de yogur, una capita de fresa y así hasta arriba hasta terminar los ingredientes. Como mencioné, vamos a usar un yogur griego, vamos a usar 3 fresas y media tacita de cereal. De cereal. Con fibra. Muy bien, y la miel. Entonces, ese recipiente de yogur, ¿se puede comer todo? Sí, todo. Sería todo el yogur. Una pieza de yogur. Porque se me hizo así como que sí, lo se me usar. Hace que me arrano en el kilómetro sí, número 2. Por eso nada más debe ser uno al día, ¿verdad? Y les digo, antes de entrenar, o terminando de entrenar, o lo pueden sustituir por una comida. Durante el día, en la noche no. En la noche ya no. No, mejor en la mañana. Adolfo, ¿y el agua? ¿Antes o después de esto? El agua... Beber para agua. Para tomar agua... El agua hay que tomar todo el día, ¿verdad? Todo el día. Antes, durante y después. Aunque bueno, también se dice mucho que cuando estás ejercitándose tampoco es bueno tomar como que mucha agua, más sino unos traguitos, en yo creo, ¿no? Periodos. Sí, también por el tipo de actividad que estás haciendo, luego te puedes sentir muy lleno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces sí, mejor durante el día, ¿verdad? Y sí, si nos da sed, pues pequeños traguitos, ¿verdad? Oye, y es bien importante lo que estás diciendo, porque luego habrá gente que dice, ay, pues ¿para qué preguntan eso? Pues súbase a la caminadora y a ver si no se marea y porque le faltó el agua. Sí. Sí, no, es muy importante, ¿verdad?, para evitar la deshidratación, mantenernos hidratados y más aquí, ¿verdad?, por las temperaturas, claro. Exacto,
evitar algún golpe de calor o algo por el estilo. Oye, pues qué interesante esto que nos trajiste hoy. La verdad es que muchas veces creemos que comer saludable es feo, es aburrido. Aquí esto lo puedes hacer de manera diaria, diferente. O sea, hoy pueden ser fresas, como dices, igual mañana durazno, mango. Sí, lo podemos cambiar. Igual, ustedes le pueden incorporar a lo mejor una cucharadita de nuez o de almendras, ¿verdad? A lo mejor arándanos. El cereal lo pueden cambiar. Arándanos también quedaría muy rico. Ahí tengo un paquetito. A lo mejor el cereal lo podemos cambiar por una granola también que sea, okay, que sea integral, ¿verdad? Podemos mezclar los ingredientes, pero sí hay que tratar de que siempre se consuma lo que son alimentos de origen animal, cereal, frutas y verduras. Hacer esa mezcla. Hacer eso. Entonces nos decías que para la gente que hace ejercicio, ¿qué beneficios les puede traer? Bueno, les va a traer, les va a dar energía antes del entrenamiento. Ajá. Y para que no se cansen tan pronto, ¿verdad? O sea, terminen su rutina. No importa el tipo de rutina que estén haciendo, o sea, ya sea que solo van a caminar o si van a ir a los aparatos. Sí, o sea, no pasa nada. Ahora, mira, yo creo que aquí lo importante es, señor, a lo mejor usted corre, porque hay hombres mayores incluso que nos están viendo y corren. Si usted necesita una orientación más particular o personal, pues acuda, ¿no? Con Adolfo, porque no todos los cuerpos son iguales, ni todos sudamos igual. Aquí aprendí algo, no tanto de los ingredientes. A mí lo que me gustó es descubrir la actitud con la cual estaba preparando Adolfo. O sea, con esa tranquilidad uno baja también la ansiedad, porque luego también habemos algunos, por ejemplo, que yo me acabo esto antes de mezclarlo allá, por lo ansioso. Te estás robando una antes de empezar. Sí, 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 no, o me las llevo todas. Entonces yo pienso que esa es la actitud, ¿verdad? Tranquilo, relajado, para que te vayas centrando, hablando de poner atención en lo que estamos haciendo. Fíjate que te hacen una pregunta, dice, buenos días, ¿esa alimentación también aplica si van a la natación? Sí, la pudieran hacer antes del entrenamiento. Del entrenamiento, ¿verdad? De natación. Como les digo, es algo sencillo y también de fácil de digestión. Hay personas, ¿verdad?, que entrenan también por la tarde. Llegan de la escuela, a lo mejor ya comieron, pero luego antes de irse a entrenar tienen alguna clase, ya sea de natación, ya sea de karate. Bueno, previo a esa la pueden hacer, que al cabo es de fácil digestión, lo van a digerir rápido, ¿verdad? Antes de irse al entrenamiento. Bueno, qué bien. Pues está súper bien. Pues digo, la verdad es que nada mejor que comer saludable, ejercitarnos, ¿verdad? Y sobre todo también que alguien que nos pueda ayudar, que en este caso pues tú combinas las dos cosas de manera diferente. Digo, tú has estado participando en concursos de fisicoculturismo y pues has tenido muy buena aceptación y lugar. Claro. Y sobre todo te agradecemos por el hecho de que trajiste cosas tan sencillas que ahí las tenemos en casa, pero pues no sabíamos cómo hacerlo. Es sencillo y como ya vieron, pues es bien rápido de preparar. A veces mucha gente nos dice, no, es que no tengo, llegan a la consulta, es que no tengo tiempo de preparar. O sea, aquí no nos tardamos ni 5 minutos. Y aparte estaba muy completo y nutritivo. Claro. ¿Verdad? Así es. No, y la verdad es que es una manera diferente de comer. A lo mejor te mandan en la dieta el puro yogur y las fresas. Entonces, ¿cómo le hago? Así. Lo podemos hacer. Fácil. Fíjate, Adolfo, yo te he visto trabajar o trabajaste con niños obesos y sería muy importante para las mamás, las personas que estamos cerca de niños, que también a lo mejor puede ser un tipo de alimentos antes de que el niño se nos meta a comerse pues mucha comida chatarra. Esto es mucho más saludable. Claro, claro. Menos calorías, ¿verdad? Y aparte la calidad de los nutrientes, ¿verdad? Que contiene en comparación con otros alimentos procesados o la comida chatarra, ¿verdad? Que también le llamamos. Así es. Okay. Oye, pues muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pronto iremos a verte. Ahí los espero. Ya van varios días que me dicen. Vean cómo está el cuerpo del maestro. Para ver cómo voy a quedar. Sí, no, mamá. Luego que nos mande unas fotos para que vean de sus concursos, para que vean que quiere, puede. Sí, claro. La verdad que sí. Muy después. No, tengo muy bonitas, luego a ver si les paso. Me gusta, muy bonitas experiencias, ¿verdad? Con pacientes que los vi yo, por ejemplo, una maestra, ¿verdad? Donde no podía caminar por el exceso de peso que traía. Sí. Y de repente la veo subir y bajar las escaleras así como si nada. O sea, son bonitas experiencias, ¿verdad? Pues luego nos platican de esto. Pues muchas gracias, Adolfo. Gracias. Nosotros gracias. Nos tenemos que ir. Recuerde que este es Abrazando la Vida, iniciando la semana, pero mañana nos vemos de nueva cuenta, ¿verdad que sí? Claro, con un tema muy bueno también para mañana. Así que disfrute todo lo que vaya a hacer. Pero sobre todo, no se le olvide abrazar la vida. Así Esto es. Fue
abrazando la vida. Feliz lunes.